Esto es evidente, lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta la saciedad. El artículo 62 lo especifica clarísimamente desde nuestra Constitución española. ¿no? Eh, se prohíben los indultos generales. Los indultos tienen que ser particulares, primero por indulto, porque está penado. Eh, el delito que han cometido está penado y tiene que ser indultado. Con lo cual, una amnistía eh, sobre algo que no está penado no se puede realizar. Por definición, repito, primero por definición, porque no ha sido penado todavía. Y cuando eh, sea penado, no puede haber un indulto generalizado porque lo prohíbe el artículo 62, con lo cual Su Majestad el Rey jamás, jamás ratificaría a propuesta del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia, que es lo que dice el artículo 62 de nuestra Constitución española, jamás podría ratificar ese indulto generalizado porque nuestra Carta Magna lo prohíbe. Repito, nuestro artículo 62. Pero es que además la ley prohíbe que el, el hecho de la amnistía política, que no viene reflejado en nuestras leyes, ni en nuestro Código Penal, ni en nuestras leyes, porque no existe tipificado como, como delito de amnistía, eh, no existe un delito eh, tipificado para eh, cons, eh, conseguir un delito es que de amnistía. está diciendo? Porque están no, prohibidos los indultos generales. Claro, los indultos generales es menos. Que la amnistía, o sea, es que es evidente por, por pura lógica. Además está, está diciendo que no se admite la amnistía, si no se admite los indultos generales, por cierto. Yo le voy a decir una pregunta. Esa ley de amnistía que quieren hacer estas, estos señores, lógicamente, eh, es, sería un indulto general, vale, estaría fuera de la Constitución. Y aquí entra de nuevo su majestad el rey. Porque su majestad el rey tiene prohibido firmar los indultos generales, que sería esta, esta amnistía. ¿Qué pasaría ahí? Es que, lógicamente, por eso decimos que la situación es muy tensa en, en, en Zarzuela, porque ven que este hombre sigue, no para, y esto es un auténtico tsunami que viene sobre Zarzuela, a no ser que diga hasta aquí ha llegado usted, váyase a hacer otras cosas y déjenos en paz porque acaba con el país. ¿Qué va a hacer Su Majestad de Rey cuando se apruebe esa ley de amnistía que, según han dicho, la tienen preparada para octubre? Bueno, totalmente, esto es evidente. Tendrá ¿no? que firmarla, el, o no firmarla, porque, claro, ahí si la firma ya sí que estaría yo de acuerdo con lo que ha dicho antes don Roberto Centeno sí habría una connivencia directamente ah. con lo que representa y va en contra de lo que yo en este momento voy a expresar lo primero que hay que decir que la amnistía ha habido una que es la amnistía de 1977 y no recoge nuestro cuerpo juris o sea nuestra ley y nuestra constitución española porque no viene refrendado eh, ningún delito para eh, ningún delito político para que se pueda eh, por consiguiente eh, constituir una amnistía política porque estos no son más que delitos políticos que se están cometiendo contra la nación española y contra los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Pero dicho esto, el rey no puede firmar esto. Repito, no puede firmar esto, porque el rey se debe primero a la Constitución y a las leyes, al pueblo y a la unidad nacional. La, la, la Constitución lo establece perfectísimamente. Antes lo he dicho, nuestro artículo 62, los indultos generales están absolutamente prohibidos. Y el rey se tiene que, que mover directamente en el, en, el, en el cuerpo jurídico que implica. Nuestras leyes. Y uno de los principales puntos que implica el cuerpo jurídico de nuestras leyes es representa el artículo segundo de nuestra constitución, que representa la unidad, y, el, y, y evidentemente el artículo 14, que representa, evidentemente, eh, que es fundamental para nosotros el principio de soberanía nacional. Y dicho esto. También se representa, eh, el, el rey tiene que moverse eh, conforme a nuestras leyes. Y en nuestro Tribunal Constitucional, y nos, eh, hay una sentencia de la 459, de, del, del, de, de, que fue la, la, la sentencia del, 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 eh, del Estatuto de, de Autonomía de, de Cataluña, o sea, del Proces. Eh, la, la resolución 459 eh, del 2019 prohibía taxativamente, eh, de nuestro Tribunal Supremo, refrendada por nuestro Tribunal Constitucional, prohibía taxativamente. La amnistía y la amnistía generalizada o el indulto generalizado. Y repito, los indultos son particulares, siempre otorgados por el Rey y eh, a petición del de, eh, Consejo de Ministros y a petición del Ministro de Justicia. El resto representa que el Rey se alinee directamente con los que quieren dar un golpe de Estado directamente contra la nación y contra los españoles.